mártires nace a partir de un sueño de mi papá, que era hacer una cabaña de puro de pedri de la raza merino australiano para complementar la estancia de 14.000 hectáreas y poder proveernos de genética de carneros propios y concursar en rurales y demás. Todo con la idea de mejorar la raza y que los rendimientos productivos sean aún mejores. Hemos participado en muchas exposiciones rurales, hemos sacado premios, hemos tenido años donde por ahí la economía no nos ha acompañado, el clima tampoco, hemos pasado inundaciones, pero gracias a Dios todos estos percances que hemos tenido los hemos sabido superar gracias al apoyo de la familia, de los amigos, de colegas, de cabañas colegas. Sin ir más lejos, el año pasado se usó un padre de cabaña y estancia de los manantiales, que me lo prestaron. El año pasado también me prestaron otro carnero de la Angelita, un carnero Paul Merino, mocho. Así que siempre existe eso, siempre existe el compañerismo y la mano del colega para cuando uno atraviesa esos malos momentos, poder zafar de esas crisis que son completamente devastadoras. En Cabaña Mártires tenemos aproximadamente 420 hectáreas, de las cuales 80 están bajo riego y están completamente sistematizadas con nivelación, bajo riego por inundación y están sembradas. En este caso estamos en un avenal que está preparado justamente para cuando nacen los corderos, la oveja tengan gran cantidad de leche. Pero mayormente nos dedicamos a la producción de alfalfa para hacer fardo de pasto, los cuales después estamos vendiendo a más que nada al sur y a la zona cordillerana. Para vos. El campo para mí es prácticamente todo. Acá es el lugar donde nací, me crié y hoy por hoy trabajo la mayor parte del año. Los mejores recuerdos junto a mi papá, trabajando, enseñándome todo lo que es el tema de la ganadería, agricultura, todas las cosas heredadas de mis abuelos que venían de Bulgaria, eran agricultores y bueno, siempre mi papá tratando de inculcarme todo lo que era el trabajo de campo y verdaderamente cómo se puede vivir de la tierra. La paciencia, porque es un rubro donde se necesita muchísima paciencia. Siempre los proyectos son pensados y elaborados de un año para otro prácticamente, en todo, en la genética, en las siembras, son todos proyectos de largo plazo. Comprender la naturaleza, porque dependemos totalmente del clima, del tiempo, de las lluvias, de los depredadores, y un factor que uno no puede manejar, solo aprender a confiar en uno, a levantarse todos los días, a echar la cabeza, a laburar, si está lindo el clima, si hace frío, si hace calor, todo depende de uno. Es la confianza que uno se tenga, y volviendo a los principios cité, a la paciencia, en esperar que los frutos tarde o temprano lleguen. Tengo un solo vecino con hacienda, que ya le queda muy poquito. Es una combinación de zorro y puma que lo está tratando muy mal. Y después tengo todo campos baldíos alrededor. La verdad que es muy triste levantarse a la mañana, salir a recorrer el campo de uno y no cruzarse con ningún vecino, con ningún recorredor, ningún peón rural, ningún trabajador. Ir a los establecimientos y ver todo baldío y en algunos casos hasta saqueado, es la verdad que es una desilusión muy grande. Uno lucha contra todo esto, pero bueno, a veces la economía y la naturaleza no está a favor y las políticas de trabajo, de gobierno, no nos acompañan realmente como uno quisiera, así que
Bueno, espero, soy optimista que algún día esto cambie. Bueno, principalmente los campos fueron abandonados en la zona, en la época de las grandes sequías, a partir del 2004, fueron entre 6 y 8 años donde teníamos una media de entre 30 y 40 milímetros anuales, que la verdad eso fue terminal para los campos de la zona. Y ahora se suma el factor puma, que lo poco que queda está destrozando. Nosotros en el caso nuestro, la verdad que incorporamos perros Marema, de la raza Marema, que son pastores que conviven con las ovejas en los rebaños completamente, y eso ha servido un poco para ahuyentar el puma, que no es la solución del problema, porque lo estamos pateando a futuro al problema. Pero bueno, en mi caso nos sirvió y mucho este año, no hemos tenido pérdidas prácticamente, a partir de la incorporación de los perros pastores. Un campo que se cierra, son más gente que va a la ciudad sin trabajo y la desidia, el abandono que hay por hoy en toda la región chubutense por culpa del puma es tristísimo. Y hoy por hoy el factor más complicado, el que más nos está afectando, es el factor de predadores, específicamente el puma y el zorro colorado. El año pasado tuvimos unas pérdidas de hasta el 35 y 40%, te diría, en nuestras majadas. Es un tema que la verdad preocupa y mucho. Los campos se están abandonando. No hay ninguna política de trabajo que aborde a la problemática. Y la verdad que la situación es desesperante. En el departamento Mártires tenemos más de 300 leguas abandonadas a la redonda. Y bueno, no tenemos prácticamente las manos atadas. Tenés beneficios muy grandes. Hoy por hoy la raza merino, que es la que nosotros producimos, es específicamente productora de lana. Pero a través del trabajo genético a lo largo de tantos años, de las grandes cabañas australianas y también argentinas, hemos conseguido que la raza merino no sea solamente una raza lanera, sino que también una raza carnicera. Tenemos carneros padres, estamos usando carneros padres en nuestros planteles de 160 kilos y hasta de 170 kilos, que dan 18 kilos de lana de muy buena calidad. Entonces esto nos brinda que al momento de vender un capón al gancho en carnicería esté pesando entre 27, 28 y hasta 30 kilos. Así que el mejoramiento genético es casi indispensable al momento de querer dedicarse a la hacienda. Y dentro de la raza merino encontramos todas estas cualidades que hacen que el negocio sea aún más rentable. Mirá, en el caso del Valle Medio, todo lo que era la vera del río Chubut, no me cabe duda que habría que hacer un plan de producción agrícola para compensar un poco las épocas de sequía de los campos del sector más castigado, que es la meseta, en años de sequía. Y en este caso nosotros hemos complementado con la actividad forrajera, donde tenemos nuestros planteles y la venta de fardos de alfalfa. Tenemos un valle muy, muy, muy extenso, muy rico en suelos, que se puede, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de poder sembrar cultivos muy diversos. El clima nos acompaña para la producción agrícola y tenemos un río que es vale oro. Para todos lados y pensar que mi papá vino acá cuando era todo monte, no había un solo árbol y un año plantó 60.000 arbolitos, y ver todo el trabajo que él hizo acá y la fibra del corazón se retuerce y te dice no te vayas nunca. Vienen años malos, años recontra malos y años buenos, y hay que saber estar, hay que saber que todos los buenos llegan a algún momento de la vida. Lo importante es no bajar los brazos, por más que te duele la cintura, ves la pala y te acordás los callos que te sacan las manos, los dedos. Mientras que tengamos los puños fuertes y las piernas derechas para caminar, no hay que aflojar. Como te contaba, mi papá comenzó esto de la genética, la cabaña hace 50 años, y yo lo elegí a este trabajo. Para mí vivir en el campo es un estilo de vida que no cambiaría por nada en el mundo, y lo recomiendo y lo aconsejaría. Es sano,
el ver crecer día a día tanto una siembra como animales que uno produce y tanto esmero pone la actividad es muy gratificante. Así que el corazón mío está puesto en toda la actividad agraria, ganadera, y siento que es un trabajo muy genuino. Mi papá hace un año falleció, y bueno, es más o menos el legado que dejó. Estaría orgulloso. Estaría orgulloso. Mi papá siempre dijo: no te pido que aumente lo que yo te dejo, simplemente que lo mantengas. Y no, gracias a Dios, más allá de mantenerlo o tratar de mantenerlo, estamos incrementándolo año tras año. Muchas veces más o menos, pero todos los años Cabaña Mártires crece en genética, en pasturas, en nivelación, en siembras, en frutales, en infraestructura. Es muy humilde todo, pero está todo hecho a pulmón, con mucho corazón y con las manos duras. Eso es importantísimo. Pero no lo cambiaría por nada en el mundo, y si vuelvo a nacer, volvería a elegir el campo para trabajar.